Y mis amores, vamos a estar aprendiendo un poquitico más de lo que es Instagram, lo básico, lo que van a necesitar. Importante, Instagram sigue siendo, aparte de que vamos a trabajar muchos Reels, sigue siendo una red social muy visual. Aunque estemos haciendo videos, no podemos subir cualquier tipo de video. Tenemos que darle un poquitico más de empeño y esfuerzo. Lo único que necesitan es tener una buena luz. Si no tienen una luz de aro, simplemente vayan y graben las cosas pegadas en una ventana, no contra la luz, sino mirando que la ventana le dé. Yo tengo una ventana aquí mismo, o sea, yo me grabo mirando hacia la ventana para que esa luz se refleje en mi cara y el video quede con muchísima más luz y las personas le dé gusto ver un video. Porque si ustedes graban un video oscuro, las personas no van a querer ver ese video porque no tiene calidad. Entonces, vamos a ir al Instagram. Voy a compartirle las pantallas, por eso es importante que estén aquí presentes, porque es muy interactivo y pueden ir haciendo las cosas también juntas para que vayan aprendiendo a hacerlo. Entonces voy a abrir, voy a compartirle la pantalla, denme un segundito. Ok, aquí están viendo mi teléfono, ¿verdad? So vamos a ir a lo que pueden comentarlo en el chat. Cualquier duda que tengan pueden ir poniéndolas en el chat a medida que yo voy pasando, para que todo quede lo que es la práctica y todo quede listo, y una vez que tengan preguntas y respuestas las respondemos después. So, vamos al Instagram. Lo primero que tienen que saber, es una red social muy visual. Si se dan cuenta en todos los videos, lo que les decía, miren estas chicas, todas tienen luz como tal en sus videos, etc. Entonces, si ustedes van a esta parte de aquí, donde está la fotico, es donde ustedes van a poder ver lo que es su perfil, ¿verdad? Así se ve su perfil. Importante que pongan mucha atención en lo que tienen puesto en su bibliografía, porque eso va a hablar de ustedes y es la primera impresión que se van a llevar las personas una vez que entren a su red social. So, esto es importante. ¿Por qué me identifico yo con esto? Todavía me siento identificada y hace como unos 4 años atrás fue que la edité, porque esa soy yo todavía. Soy una soñadora, me gusta viajar, inspiro a mujeres. Era manager, pasé de ser manager, asistente dental, a una joven empresaria. Y siento que me siento retirada a los 22 años porque yo dije que no le iba a trabajar a más nadie. Y así ha sido. No he tenido que regresar a ningún trabajo. Gracias a Dios, tocando madera. Entonces aquí está lo que es que esto no es tan imprescindible en este momento, pero bueno, hay videitos para que ustedes aprendan a cómo tener su propio milkshake, que es toda la información. Ahora, ¿qué es lo básico e importante de Instagram? Si yo les voy a escribir y voy a estar añadiendo personas en Instagram, las personas van a ir así, de una a tu perfil. Y si las personas no ven historia y las personas no ven algo atractivo, ¿ustedes creen que las personas se van a querer quedar viendo su Instagram? La respuesta seguro es no. Entonces, cuando yo voy a un Instagram, yo necesito verme todas las mañanas. No solamente pueden estar poniendo todo el tiempo que si un video del café que me lo bajé de Telegram y ese es el que voy a poner. No, ustedes tienen también que hacer su tiempo. La gente tiene que conocer su rutina. Si tienes trabajo, yo me llevo mi café, lo preparo en el carro y eso hago una grabación. Voy para el trabajo, me estoy preparando mi café, es on the go, es las posibilidades que tiene este producto, que me lo puedo llevar a todas partes y me lo voy a tomar en el camino. Y así hablo un poquito para que las personas se identifiquen con ustedes, porque ustedes van a traer personas que tengan su historia parecida. Entonces, si ellos no ven su rutina, ¿cómo van a traer ese tipo de personas? Ahora, si una persona va a mi Instagram, yo siempre hablo en las mañanas y estoy documentando lo que es mi día. Eso fue un entrenamiento que hice ayer con una muchacha de España. Si seguimos, puse algo de un live que estaba haciendo en TikTok, el segundo live del día. También estoy poniendo otras cositas porque todo no puede ser el negocio. Esto funciona mucho. Cuando ustedes vean este tipo de publicación que dice, che, cualquier cosita de este cuadradito ahí, ustedes simplemente le tocan y pueden añadir lo que esté el trend en ese momento. Ahora estaba diciendo que si has ido a Las Vegas, pues ponga la foto tuya de Las Vegas, tú lo pones. Eso da a que las personas te puedan ver más. ¿Ok? So, si seguimos, aquí van a ver cualquier otra cosita. Yo siempre pongo un me gusta, pone compartir videos que me gusten, frases, etc. Y soy yo dando el buenos días, si me estoy preparando el café o si me estoy tomando el té, lo que sea. Siempre estoy presente y eso es lo primero que van a ver una persona cuando vaya a mis redes sociales. Aquí está viendo, no sé ni por qué se ve así, eso a veces Instagram y sus locuras. Pero bueno,
Estaba en el live de Margarita, etcétera. Bueno, compartí este video porque me gusta mucho. Aquí hice un reels, lo puse también en las historias que les voy a enseñar cómo es el tema de los reels. Y bueno, compartí esto que me dio gracia, que me etiquetó Sarai. Y tengo otros reels que ahora voy a subir aquí mientras estamos haciendo como tal el entrenamiento. Ahora, ¿cómo ustedes van a hacer los reels y por qué es importante que ustedes hagan mucho contenido? Porque el día que ustedes se vean muy, muy, muy ocupadas y no sepan cómo, o sea, cómo voy a sacar el tiempo para poder hacer un contenido, si ustedes se graban las historias, ustedes pueden bajar pedazos de historias archivadas. ¿Cómo ustedes van a hacer esto? Van a ir a estas tres rayitas que están aquí. Y en la parte de archivados, que es aquí, ustedes le dan y les van a salir todas las historias que ustedes han grabado. Entonces, suponiendo que ustedes revisaron y vieron un reel que les gustó, uno les está mandando fotos constantemente o les está mandando audios que están en trending para que ustedes lo usen. Entonces, ustedes lo único que tienen que decir, si el internet me ayuda, porque está, no sé por qué no me lo muestra. Aquí están todas las historias archivadas que yo he hecho en Instagram. Bueno, el caso es que ustedes las pueden bajar a su teléfono, es lo que quiero enseñarles para que vean cómo lo pueden hacer. A ver si me sale aunque sea bueno. Ok, voy a coger esta última que me salió para no complicar las cosas. El caso es que ustedes pueden coger todas. Si suben, van para allá, todas las historias que ustedes han hecho hasta el momento las pueden coger. So, vamos a suponer que yo voy a coger esta historia y la voy a bajar. Le das los tres puntitos abajo y le das salvar video. Eso se va a encontrar en la galería tuya de las fotos. ¿Ok? Y estoy enseñando cosas básicas para que ustedes sientan que los videos se pueden hacer de cualquier forma, no hay excusas. Entonces ustedes van aquí a este cuadradito que tiene el más y le dan crear reel. Y aquí abajo se va a encontrar todo lo que tienen ustedes en su galería. Okay, yo después les voy a enseñar cómo pueden grabar un Reels, pero vamos a ir a hacer lo básico, que esto es lo más simple. Suponiendo que tengan videos ya creados de ustedes mismas hablando, poniéndose el parche, lo que sea, y ustedes van a ir a recopilar esos videos y van a usarlos para sus Reels. Entonces, vamos a suponer que está aquí y lo vas a añadir. Le das a añadir, puedes seguir añadiendo más pedacitos de cositas en tu Reel. Vamos a suponer que añado esto, lo puedes recortar también, no necesariamente tiene que ser del tamaño de que está el video, le das a añadir y puedes añadir cualquier otro, vamos a suponer que este, y lo añades. Y entonces le das siguiente y lo puedes salvar como borrador. Una vez que lo tengas salvado como borrador, tú puedes ir un momento a los Reels y empiezas a buscar qué es lo que esté trending. Esto quiere decir, esta flechita que ustedes ven aquí, quiere decir que este video está viral. Claro está. Si ustedes entran a ese video y se dan cuenta, ejemplo, esta yo lo usaría porque tiene 7.000 personas usando el video. Si está por encima, me voy a dejar hablar. Si está por encima de, ustedes ven 300.000 o ya llega mucho, mucho más para allá, está muy grande. Entonces quiere decir que TikTok puede ser, digo, Instagram puede ser que no lo muestre, que no se haga viral tu video porque está demasiado grande la visualización a las personas. Entonces tú tienes una cuenta pequeña. Entonces tienes que ir viendo también videos que sean menores, que tengan menores vistas de 10.000 para que tengas mejores resultados. ¿Entendieron hasta esa parte que es importante también? Con todo lo de algoritmo y todas las cosas de Instagram. Entonces, como ustedes también, o sea, buscaron la música, le gustó esta música y le van a dar aquí, en esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Y le dan salvar al audio. ¿Vieron cómo se salvó? Está aquí salvado. Ahora, ¿cómo yo lo puedo poner en un video que ya grabé? Simplemente van a ir. Esta es su página, ¿verdad? Van a ir aquí a los Reels, esto que está aquí, y van a estar los Reels que ya ustedes tienen grabado. Van a escoger el que acabamos de crear, que fue este último. Le dan editar y van a ir aquí a la parte de música. ¿Están conmigo? Van a la parte de música y van aquí donde dice música y van a lo salvado. Ya ustedes salvaron el video, se so van a lo salvado y es este último que está aquí. Lo pueden escuchar primero, asegurarse que sea ese y lo seleccionan.
Le dan ahí. ¿Ustedes no quieren que se escuche el que está en su, en el audio? El audio original lo pueden bajar aquí, ¿ok? Lo bajaron y se va a quedar el audio. ¿Ustedes quieren que se quede el audio que ustedes pusieron? Será eso. El audio de la cámara lo bajan y van a dejar el audio que ustedes salvaron para su TikTok. O sea, el Instagram. Yo diciendo TikTok. Se queda uno pegado con TikTok. Ok, ahora otro tip importante que le voy a dar en esta parte. Antes de publicar el video en Instagram, antes de publicarlo, ya está listo. Vamos a suponer que lo quieres, que le quieres poner algo, para ponerle cualquier cosa, vas aquí y escribes como mismo hacen las historias, vas a la letrica, pones trabajar desde casa, no sé, una idea que le estoy poniendo, no es que van a poner nada de estas cosas, pero para que vean cómo van a editar, lo editaste. También lo puedes poner por tiempos, él está aquí abajo, si te das cuenta, tú simplemente lo tocas y seleccionas donde quieras que aparezca esta letra, si al inicio, al final, simplemente lo mueves con tus deditos y eso quiere decir que va a aparecer solamente en esta parte de aquí, ¿ok? Otro detalle más de Instagram. Le das listo y tú antes de publicarlo, quieres usarlo también en Facebook, en Instagram, lo que sea, digo en TikTok, pues simplemente lo salvas aquí, ¿ok? Lo salvaste y una vez que lo salvaste, pues ese video ya va a estar, si vas a tu galería, al teléfono, va a estar ahí. Lo que no se va a bajar con la música, lo que tú simplemente lo que haces, pero ya está el video listo, preparado, y te vas a TikTok, vas a Facebook, y lo grabas, lo pones, lo editas, le pones la música que tú quieras allá, pero ya tienes un video y es algo diferente y así ahorras tiempo, por lo menos a todas las que están trabajando, que yo sé que se les hace complicado. Esa parte es importante, antes de salvarlo. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes lo publican, lo pueden salvar también, pero se va a quedar con la marca de agua de Instagram. Entonces, les voy a enseñar. So, suponiendo que yo quiera bajar este video, yo lo voy a bajar. Tienen la opción de bajarlo en los tres punticos. Lo salvé para la cámara, pero cuando yo voy a la cámara van a darse cuenta que tiene la marca de agua. Y eso no lo podemos quitar como podemos quitar el de TikTok, que yo sé que me van a decir, bueno, sí, pero se puede quitar. No, no, todavía no he escuchado cómo quitarlo. Si vamos aquí, abrimos, miren cómo está Instagram acá abajo. So, por eso les digo que bajarlo primero antes de publicarlo. Y así pueden usar y reusar el producto. Ahora, otro tip que les puedo dar acerca de esta opción en Instagram que también pueden tener, cuando ustedes hablen con las personas, es otra cosa que pueden hacer. Vamos a suponer, voy a reusar a Vanessa. Vamos a poner aquí a Vanessa. Yo hablé con Vanessa y si quiero acordarme de que yo hablé con Vanessa, yo la voy a marcar, aquí en la banderita arriba y lo que va a hacer es que yo tengo guardadas ya personas en esa banderita y cuando llegue a la casa, porque estaba en la calle, voy a anotar a todas las personas que le puse la banderita para que, o sea, los futuros prospectos, ¿no? Pues entonces lo voy a anotar para que no se me pierda, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo pueden buscar? Todo lo pueden buscar en archivado. Y en archivado, aquí en estas tres rayitas, mejor dicho, en archivado no, en los settings, van a las tres rayitas. Y aquí en salvado, no, en salvado no, espérenme. Déjenme ir que yo no les quiero. Van aquí a los chats y cuando van aquí al chat. Ajá, van a los chats como si estuvieran hablando con las personas y cuando van al chat, van a las tres puntitos de aquí y van a ir a donde dice la banderita, al flag. Y ahí le van a salir todas las personas con las que ustedes le han puesto esa banderita. Él se está como que, él se empieza a loading y les va a salir todas las personas con las que ustedes han hablado y le pusieron la banderita para que no se les pierdan las personas. Y es otra opción para cuando lleguen a la casa, automáticamente le pongan rápido, la pongan en la libreta y no se le pierda ese prospecto. Sé que di mucha información hasta aquí. Ha sido bastante información, pero es información importante. Déjenme parar la grabación. Parar lo que es esta partecita de aquí. Pueden ver este video de nuevo. Es muchas cositas, pero básico.
Puedo enseñarles cómo grabar un reel también, que me faltó esa parte de enseñarles cómo grabar un reel, pero lo más importante también cuando estén presentes en hacer cualquier video que vayan a hacer en Instagram, es que ustedes tengan un mapa y saber, y cuando digo Instagram, ya sí lo pueden tomar en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, es tener un mapa. Si ustedes tienen un mapa de contenido, no van a pasar trabajo, ¿me entienden? Y más si ustedes están trabajando y tienen horarios ilimitados, bueno, pues hagan ese mapita. Y es muy importante que en ese mapa ustedes lo clasifiquen en dos estaciones, en la necesidad de su audiencia y cómo ustedes con los videos y con el producto, con el servicio que tenemos nosotros como distribuidores, van a resolver la necesidad de las personas, su problema y cómo yo voy a resolver la necesidad de la persona. So, la persona quiere perder peso, como yo voy a hacer un video de que yo sé que está la necesidad de la persona, como yo voy a hacer un video que va a responder esa necesidad. Así es con todo. Y siempre terminar con un sentido de urgencia, un llamado a la acción, algo así para que la persona sepa qué hacer. Las personas no quieren pensar. Estamos en un mundo muy caótico, en un mundo donde todo el mundo quiere las cosas en la mano, lo quieren todo fácil. So, si ustedes no ponen un mensaje directo a las personas se quedan así como que, hey, ¿qué pasó con este video? So, puedes poner al final, interesadas en perder peso, tengo 7 cupos, comenta esta historia y yo te voy a estar ayudando. Una, tienes que guiar a la persona que vea tu video, ¿qué va a hacer? O sea, sí, vi una persona, me pusiste un antes y un después, pusiste un café, que tomas café, que pierdes peso, pero ¿qué? Guía a la persona, ¿qué es lo que tú quieres con esa audiencia que ve el video? ¿Qué tú quieres con esa audiencia? Para que ellos sepan dónde van a ir después. Entonces, chicas, hasta aquí. Voy a ponerle pausa un momentito. Ok, están viendo la pantalla. Traten de ponerse, no hagan bulla ni nada, que esto está grabándose. Van a ir a las personas que ustedes siguen. O sea, que las siguen a ustedes. Estos son las personas que nos siguen. Ustedes van a mandar mensajes. Yo siempre me gusta mandar mensajes a las personas que yo sigo. ¿Ok? Porque así lo van a poder ver. Son estas de aquí, esta partecita de acá. Entonces yo selecciono a esa gente y voy a... Hay varias opciones. Si van a esta flechita de aquí, les va a salir si quieren las primeras personas que ustedes han añadido en Instagram o si quieren desde que ustedes inició su Instagram, ¿me entienden? Las que ustedes tienen desde hace rato o las últimas que ustedes añadieron. Entonces ustedes van a dar a las últimas que ustedes añadieron. Yo le voy a dar a las primeras para no aburrir tanto a la gente y voy a bajar un poco así y aquí ya tengo las personas, ¿no? Yo simplemente entro a cada perfil y voy mandándole mensaje. Entro aquí al perfil y le mando un mensaje. Voy para atrás 2 veces y sigo. Voy acá y le mando mensaje. No sé, estaba bonito para el negocio. Mejor le mando una de negocio. Vamos a buscar un mensaje de negocio. Entonces, así mismo, sigues mandando persona por persona. Así como ves. Parece que vive aquí también, en Estados Unidos. Igual le mando mensaje así. Y así vas mandando a una persona. ¿Entendiste? ¿Sí? Ok. So vas mandando a una ahí. Y si las personas te van respondiendo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Lo guardas con la banderita. Ahí estamos el mensaje. Lo guardaste con la banderita. Y ya cuando terminaste, pues arreglas todo en tu libreta para que todo sea más organizado, más tranquilito, etc. Chicas, ¿alguna otra pregunta? Si te quedó duda, Onísela, no tengas pena. Te puedes y me lo puedes preguntar nuevamente. ¿Cómo grabar un reel? Pónganse mute para que no quede la bulla grabada. No.
Póngame manito así si ven el teléfono. Se está poniendo acá. Ahí ya me sale a mí que ya está el teléfono en la pantalla. So, ¿cómo van a grabar un reel? Simplemente van aquí al cuadradito, este con el más, se plantan ahí y van a la opción donde dice reel. Y ya están para grabar el reel. Es la misma historia, pueden poner los speed, como mismo lo tiene TikTok, si lo quieren en 3 o 4 o lo que sea. Puedes grabarlo hasta 90 minutos, aquí lo dice, tú seleccionas el tiempo que quieres grabar el reel, ¿ok? Tienen que jugar con todo esto, seleccionas también la música, que está la opción que les decía, o si ya salvaste el audio, puedes usar el audio y automáticamente puedes hacer un reel con ese mismo audio. Lo que le voy a quitar el audio porque si no, no me van a poder escuchar lo que les digo. Y está la parte del temporizador. Igualito, le aprietan si quieren 3 segundos, si quieren 10 segundos, lo pueden cambiar en esta zona de aquí. Igual pueden poner para que se pare, moverlo con el dedito, para que se pare en cierto momento y le dan set timer y listo. Empezaron a grabar y él empieza 3, 2, 1 y ustedes empezaron a hacer el reel, ta, 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 está en 60 segundos. Y él automáticamente se... A mí me gusta mucho la grabadera aquí. Me gusta mucho cómo se hace porque puedes editar los clips. No sé, Y él automáticamente. igual TikTok está súper fácil, pero bueno, como aquí, a mí lo que me gusta es que me da la opción de salvarlo, como le Y decía. él automáticamente. So, si quieren continuar grabando el TikTok, van para atrás en la flechita y siguen grabando. Tú estamos grabando. ¿Okay? Sigo grabando, cambias la pantalla por aquí, puedes virarla. Y salen ustedes. Estamos aquí grabando de nuevo. Y la paraste. Entonces, si no te gustó cómo quedó la última, simplemente vas a esta flechita que está acá de retroceso y te dice que si quieres, me gusta esto también porque puedes retake, como tomar de nuevo un video que no te haya gustado y no necesariamente tienes que borrarlo todo. ¿Me entiendes? Entonces, o puedes eliminar el último si no te gustó cómo quedó el último, etc. Ya listo, está grabado el video, lo tienes y lo salvas aquí antes de subirlo a TikTok. Digo, a Y él Instagram. Ay, vuelvo automáticamente con está TikTok. grabando. Lo Tú salvas aquí estamos grabando. y puedes reusar ese video. No tiene marca de ningún tipo, ¿me entienden? Entonces lo pueden editar, lo de las foticos y todas las demás cosas, las pueden editar en las demás redes y todo, pero ya está el video como tal original. Grabado, que eso es una de las cosas que me encanta de Instagram, que se puede hacer eso, que no se puede hacer en las demás. Entonces ya lo puedes guardar aquí en borrador, la misma historia, puedes añadir locación para que el video coja más auge también, puedes hacerle tag a personas, muchísimas lo puedes hacer como para que se comparta con tu Facebook y todo. Entonces así es como se graba un reel. Nada difícil, voy y les digo práctica, mucha práctica y listo. Ya por acá le... Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Vanessa y yo les voy a enseñar lo poquito que sé de Facebook y cómo trabajar un poquito todas las redes sociales, como dice Maite. Todas las redes sociales son importantes. Al fin y al cabo trabajamos desde redes sociales y hay muchas redes sociales. Y algo que yo siempre he dicho, si tenemos tantas redes sociales, ¿por qué no sacarle provecho a todas? Si no te funciona una por este mes, pues... Si trabajas todas, siempre vas a tener algún prospecto por alguna. Ahí está la importancia, como digo yo, de no enfocarte solo en una red social, sino sacarle provecho a todos. Voy a tratar de compartir aquí pantalla un poquito para que más o menos vean mis videos. Yo sí voy a ser bastante clara. Mis videos en mi caso son los mismos de TikTok. Yo sé que se dice que debe hacerse desde la misma aplicación, desde la misma red social. Pero yo pienso que uno tiene que, o sea, intentarlo todo. Puedes hacerlo directamente desde Facebook, puedes subir los mismos de TikTok con la marca de TikTok, les puedes quitar la marca de agua. Particularmente ayer hablando con Carla, se lo dije, hay que intentar todo porque particularmente
A mí, yo no me hice viral en Facebook haciendo los videos directamente de Facebook. O sea, los seguidores que yo tengo ahorita mismo en Facebook, todos, si ustedes van a ver ahorita mi perfil, voy a buscar aquí porque con el iPad es diferente de mi teléfono, todos mis videos dicen TikTok, TikTok, TikTok. O sea, literal, yo no me complico la vida, yo subo y así se me han hecho virales algunos videos. No es que se me hagan virales subiendo todos los días, pasaron aproximadamente como 6 meses. Cuando salieron los Reels, me acuerdo mucho que Maite me dijo que habían salido los Reels y yo dije, bueno, vamos a empezar a subir los mismos videos de TikTok. Yo no me complico, yo empecé a subir los mismos videos. No me daba el resultado como tal, salía uno, dos prospectos de vez en cuando. Pero lo que es la constancia, por más que yo no tenga resultado en un mes, 2 meses, yo nunca dejo de postear. Hasta que pasaron aproximadamente, sin mentirles, 6 meses. Y fue como cuando, no sé, un video, no, ni sé de qué, fue que se hizo viral. Y yo tampoco sabía que como que la gente te podía seguir. Y fue como hace 3 meses atrás que me di cuenta que tenía muchos seguidores. Bueno, muchos para mí, ¿no? Obviamente. Entonces, por aquí les voy a compartir pantalla un poquito. Déjenme saber si pueden ver ahorita mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ok. Perfecto. Mi perfil, pues, como tal, yo no soy tan experta en Facebook, pero trato de trabajarlo. Es una red social que es de amor y odio porque hay muchas cosas que tampoco entiendo, pero como también siempre les digo, importante, como decía Mike, igual en el perfil de Instagram, tu foto es importante que se vea tu cara, no pongas la foto del Keto Coffee porque es que eres tú llevando un estilo de vida y la gente se identifica contigo. Sí, la gente quiere el producto, pero porque te lo vio a ti. Entonces también es importante que la gente vea a una persona, no un perro, un gato, una caricatura. Para mí también es demasiado importante que tú lleves tu nombre, que no lleves un apodo o como se le diga en sus países. Vane, te perdemos un poquito, la señal. Espérate, debe ser porque estoy viendo pantalla. ¿Me ven ahorita? No, de ver si se ve lo que se perdía la voz tuya. Vane, creo que se nos fue. Perfecto. Entonces, les estaba mostrando en el perfil, es bien importante, y se los digo porque se los digo esta parte, porque a mí la gente me llama y literalmente me dice, me dice mi nombre, tú eres Vanessa Jiménez, yo te sigo en todas tus redes sociales. Entonces, por eso es súper importante que si te llamas de una manera, no te estés cambiando el nombre en cada red social, que siempre la gente pueda ver tu nombre, que pueda ver tu cara. Eso es una parte muy importante, ¿ok? Algo que yo hago mucho en mi perfil es que no todos los días, pero todas las semanas sí, hago como publicaciones. En este, por lo menos iniciando mes, coloqué como que quién quería perder peso, coloqué en estos días pues que bienvenido a agosto, también coloqué en estos días, el mes pasado, que estaba buscando hombres y mujeres que desean perder peso. Pero algo que yo hago siempre, yo coloco la imagen, pero coloco algo, como un encabezado. ¿Por qué razón? Porque siento que solamente colocando la imagen, tú no vas a atraer a las personas. Tú tienes que colocar un encabezado. Les voy a dar como un ejemplo más que todo en esta parte. Yo por lo menos coloqué este video, ¿verdad? En estos días. Entonces, esperen que me fui. Sí. Entonces, en esta parte les voy a mostrar un poquito para que también sepan que hay más cosas que no son los reels solamente. También ustedes pueden hacerlo. Yo cogí este video que estaba en Telegram. Yo voy a Telegram
y yo busco las cosas, o sea, hello, para eso tenemos Telegram, y yo coloqué flacidez, algo que, cosa que luchamos mucho las mujeres, o sea, yo no solamente coloco el video, yo coloco algo más, o sea, como la necesidad. ¿Por qué? Porque es la manera de enganche. Si tú solamente colocas el video o una imagen, la gente no se va a sentir identificada. Entonces, si ustedes entran a mi perfil, ustedes van a poder ver que yo en todos los videos que coloco, en todas las imágenes, yo siempre como que coloco algo. Por lo menos este era un post de negocio, pero yo no coloco directamente. Busco chicas que quieran trabajar conmigo. No, yo coloco como una historia y a lo último hago un llamado a la acción. ¿Sí me entiendes? O sea, esa es la manera en que yo trabajo como mi perfil. Todas las semanas posteo algo, ya sea negocio, producto, lo que ustedes quieran, pero hay que empezar a mover. O sea, no puedes esperar que se mueva tu Facebook por arte de magia. Hay que trabajarlo. Vamos a hablar ahorita un poquito de los Reels. Yo particularmente, esperen, este es mi perfil. Tengo cantidad de videos, subo demasiado, trato de diariamente por lo menos subir de 3 a 5. Si usted no tiene mucho tiempo, los mismos videos que usted hace en TikTok, súbalos a los Reels. En el mismo momento que usted haga su TikTok y lo suba, suba acá uno para que no se le olvide. ¿Por qué razón? Porque es como cualquier red social, si tú lo dejas de trabajar un día, él se para. Y algo que a mí me ayudó a hacerme, yo no sé ni cómo me, o sea, yo me hice viral porque yo subía videos, subía, yo lo llamo lo que es persistencia, yo nunca me he rendido con ninguna red social, me ha tomado tiempo en tener seguidores en TikTok, pero nunca me he rendido, la trabajo todos los días. Entonces, en lo que es Facebook, yo subo videos todos los días, de todo tipo, tienen todos tipos de vistas, unos tienen más vistas que otro, pero una ventaja es que aunque aquí tu video no sea viral, con 200, 300 vistas, alguien te puede preguntar por tu producto, a diferencia de TikTok. Entonces, para mí, aunque tú no seas viral en Facebook, puedes sacar uno que otro prospecto, aunque todavía no te hagas viral. Yo subo de todo, o sea, y como pueden ver, casi todos mis videos dicen TikTok, y los videos que a mí se me hicieron virales y los que más me ayudaron, tenían el logo de TikTok. Por esa razón, yo les digo, intenten todo, pueden subirlo con el logo, sin el logo, desde la plataforma, porque particularmente yo llegué a hacerme viral con los videos de TikTok. Entonces, mis videos son los mismos, o sea, yo no hago nada diferente. Yo lo único que hago es que soy una persona constante con lo que es Facebook. Otra cosa que les iba a decir, a ver, en las historias aquí en Facebook, yo también trato de hablar. Algo que hago mucho, que yo les he dado como el consejo a algunas de las muchachas que pues trabajan más conmigo, es hablar un poco, hablar y mostrar una historia, un resultado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner el resultado solo que el resultado tuyo hablando. Como pueden ver, esto es un resultado que estaba en Telegram también. Y yo lo busqué y el sábado tengo una venta de la crema de las estrías gracias a ese video. ¿Por qué razón? Porque yo uso los resultados y siempre me grabo hablando, y en Facebook siempre subo alguna historia en el día hablando y mostrando un resultado, porque no es igual. Entonces, bueno, esto fue una cosa chistosa que hice ayer ahí en TikTok, y bueno, a veces subo los TikTok aquí y cositas así. Muestro resultados de clientes, hablo, o sea, en Instagram yo casi no hablo, pero en Facebook sí hablo mucho y muestro mucho resultado. Hablo de la oportunidad de negocio. Ya a esta altura en mi día en Facebook, yo ya llevo como 4 videos de Reels, llevo historias y ya llevo un live hablando de mis productos. Es como cualquier otra red social, hay que trabajarla todos los días. Pero algo muy bueno de Facebook es que la gente está acostumbrada a la venta. La gente no se siente como que tú le estás vendiendo, porque es que Facebook es una red social para eso. O sea, es como, no les puedo explicar, como que la gente sabe. Entonces, por esa razón, te salen muchos prospectos, particularmente en Facebook me salen muchos prospectos. Pero a pesar de todo, yo también mando house a post. Ahorita no he empezado, voy a hacerlo, pero más o menos déjenme, me meto al Messenger. Aquí estaba mandándole mi teléfono a una muchacha, pero déjenme buscar más o menos como yo les mando a las chicas con toda esta gente yo he hablado estos días.
Esperen, busco, porque es que hay mucha gente. Toda esta gente me ha preguntado por el producto y no me ha contestado, o sea, para que tengan una idea. No, ella no. Y de las historias mostrando el resultado, he sacado mucho prospecto también. Entonces, como para que tenga una idea de que deben trabajar un poquito más su Facebook, no es por magia que, pues, que como que me salen prospectos de aquí, ¿no? Entonces, déjenme a ver. Es que yo tengo muchos mensajitos por aquí. Ah, ok, más o menos aquí, para que tengan una idea. Esto fue en julio, pueden verlo. Es reciente, yo mando muchos mensajes. Ya sea de producto o negocio, esto es house a post, pedirle a la gente que postee por mí. Hola amiga, gracias por participar. Ah, esto fue una publicación que yo hice que iba a ser una rifa de un producto y ella me comentó y yo le mandé este mensaje. O sea, ustedes tienen dos vías. Ustedes pueden hacer una publicación en su perfil que van a rifar, un ejemplo, un paquete, una Thermofy y que la gente comente si quiere participar. Ella me comentó y yo le mandé la información que me tenía que postear. Pero yo también le mando mensaje a la gente normal diciéndole que me postee. Y le mando directamente el mensaje y la foto. O sea, todo de una. Y tengo muchas personas que sí, que me han dicho que sí. Pero mando muchos mensajes en ese sentido de host a post. Otra cosa que les quería enseñar aquí con Facebook. Está la parte de aquí donde está mi foto. En esta parte hay veces hay que entrar porque a veces hay requests. Y hay spam. Mira, aquí yo a veces no revisaba los spam hasta que mi hermana se dio cuenta que estaba esa parte y tenía acumulado más de 500 mensajes hace 3 meses porque yo no los revisaba. Entonces, pues, para que no les pase como a mí de no conocer la red social y no lo sabía, que siempre tienen que revisar como los requests y los spam porque hay mucha gente que te manda mensaje y tú lastimosamente no lo ves. Entonces, básicamente, esa es como la manera en que yo trabajo Facebook, prácticamente, y es lo que hago todos los días, todos los días. Y como pueden ver, siempre tengo likes y la gente me empieza a seguir en los Reels, pero es por la constancia. Todos los días subo videos. Entonces, no sé si tienen de pronto alguna duda, alguna pregunta con Facebook, pues para podérselas tocar. Yo he subido los de TikTok y a mí me ha funcionado que el de que dice TikTok se me haga viral. Por eso yo les digo, intenten todo. Yo sé que en Instagram sí es importante que sea de la misma red social, pero en Facebook, por mi experiencia, yo les digo que pueden intentarlo todo porque usted no sabe. Mis videos que han cogido vistas han sido videos que dicen TikTok. Particularmente, y los que subo desde la misma aplicación, no tienen la marca de agua, no me cogen. Entonces, en Facebook el truco es poner muchos durante el día. Yo subo como 5, tampoco te voy a decir que subo 10, 15 como hacía en TikTok, no, pero sí tienes que subir, y yo se lo he comentado, de 1 a 3 videos todos los días. Yo por poquito subía 1 diariamente, pero yo nunca dejé de subir. Y fue donde entendí que si de pronto, como siempre ha dicho también Karen, si tú quieres tener resultado, y si no lo estás viendo, aumenta lo que estás haciendo. Entonces yo lo que hice fue aumentar. Y hoy en día también estoy haciendo live, que por eso se los dije. Yo ya a esta altura del día, yo ya hice un live por TikTok, ya hice un live por Facebook, que son mis redes principales. Yo no sé manejar muchas cosas de Facebook, por eso le conté lo de los mensajes, porque me pasó hace 2 meses. Y me dio mucha risa porque yo dije, o sea, qué boba, pues, pero pues por eso se los compartí. Y he ido aprendiendo poco a poco, pues, Facebook, porque es una red social muy buena, que la gente en Facebook está lista para comprar, la gente en Facebook está acostumbrada a que le vendan, o sea, no se los puedo explicar, es una gente que viene dispuesta de una compra, a diferencia de la gente de las otras redes sociales. ¿Cómo me hice viral? Trabajando. Yo me hice viral, me moré más de 6 meses, no me funcionaba nada, era súper muerto. TikTok también no se me hacía viral nada, y realmente en TikTok lo que se me hace viral son los tips que doy, pero no son cosas del producto, pero es donde tú tienes que tener un balance particularmente. Tú puedes hacer negocio y producto, pero
Si tú, es lo que siempre se ha dicho, si tú maquillas, maquilla. ¿Por qué? Porque yo particularmente, yo creé mi rutina de belleza y a mí la gente ya me conoce con eso. No es como que yo voy a salir y solamente voy a hacer la rutina de hielo. No, yo ya tengo, detrás de la rutina de hielo, yo ya tenía marcada una estrategia que yo se lo compartí a Charo. Yo ya tengo una estrategia marcada y la gente me cree porque es que yo tengo un resultado con mi cara. Yo me había brotado el año pasado. Y yo tengo un resultado y yo se los muestro por interno a mis clientes. Entonces la gente cree porque están viendo algo. La gente, o sea, lo más famoso mío es los productos de belleza particularmente. Entonces es como que ustedes tienen que trabajar en algo que ustedes sientan que le funciona. Para mí, productos de pérdida de peso sí son un éxito, las gomitas. Tienen que trabajar las vitaminas del cabello. Yo siempre lo he dicho, las vitaminas del cabello son un éxito. Los productos de la cara son un éxito también, so, creo que son cosas que no se trabajan en este negocio y yo les he sacado provecho porque en belleza no tengo competencia porque nadie trabaja lo de belleza, ¿me entienden? Entonces, si tienen tantos productos, mi consejo también es que empiecen a trabajar variedad de productos. Si tenemos 40, empecemos a usar los 40 productos y empiecen a hacer live por todas las redes sociales. No nos quedemos solo con TikTok. Yo sé que todas amamos TikTok, la verdad yo lo amo, pero pues hoy en día le tengo mucho aprecio a Facebook porque tiene un potencial gigante. Tiene más potencial, para mi punto de vista, que he tenido resultado. Siento que cuando tú tienes un video con varios comentarios, la gente te va llegando. En cambio, siento que tú te puedes hacer viral en un video de TikTok, pero llega un punto en que ya como que se queda quieto, a diferencia de Facebook. Entonces, mi consejo, métanle más amor, más empeño a Facebook, empiecen a hablar por las historias, hagan videos variados, suban que diga TikTok sin TikTok, a ver qué le funciona a ustedes, básicamente. Es que mandar mensajes funciona, porque yo mandé 3 mensajes con lo que me dijo Nicela y me respondieron 2 personas ya de las 3 personas que le mandé mensajes. Es que da. Es que uno antes, señores, yo llevo 5 años y antes no existían videos que vinieran a ti. Entonces yo me hice prácticamente las posiciones que ustedes vieron que yo me hice, porque fue en el 2019, a base de mensajes, puro mensaje. Entonces si no están dispuestas a mandar mensajes y a dar seguimiento, no va a haber crecimiento, ¿ok? Si ustedes están viendo que no les está funcionando lo que están haciendo, hay que intensificar la dosis y aparte de eso, ir tú a las personas. No esperar que la gente llegue a ti porque tú no eres un influencer, tú no eres Kardashian, Kim Kardashian, que pone un video y al segundo le compraron todo. No, no somos Kim Kardashian. No, y una cosa muy importante, si algo no te está funcionando, no es que pares de hacer las cosas. No. Cambia la estrategia, mira a ver qué hacen. Cuando yo estoy como que no tengo tantos prospectos, yo me voy para live todos los días, o sea, en todas las redes sociales. Yo sé que esto no era para hablar de WhatsApp, pero WhatsApp es un potencial increíble y siento que tampoco la gente lo aprovecha. WhatsApp para mí es una red social, que yo lo denomino así, saco a la gente de redes sociales y como las convenzo de que ellos deben comprarme a mí, porque ellos me ven todos los días en mi estado de WhatsApp. Si ellos no me ven todos los días en mi estado de WhatsApp, no van a creer. Yo sé que nos da pereza, yo sé que mucha gente dice, no, es que yo no tengo tantos contactos, pero es que los contactos los he sacado de gente de redes sociales. Cuando tú te los lleves para allá, tienes que empezar a trabajar tus estados de WhatsApp, porque ahí es donde tú vas a crear lo que se llama credibilidad. Cuando están en WhatsApp, ahí es donde tú convences. Yo se lo dije en estos días a Maite, yo salgo espantosa ahí, pero la gente ya se identifica conmigo. Y en estos días que estamos trabajando, Maite, que estamos trabajando, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que yo le dije, vamos a hacer esto en WhatsApp. Yo saqué solo de mi estado de WhatsApp 15 prospectos de WhatsApp, no de otra red social, de WhatsApp en un día 15 prospectos. Y eso solo se logra trabajándolo como si fuera otra red social. Lo que pasa es que hay que trabajar. Yo, para la gente que no sabe, yo mando mensajes por TikTok. Yo mando host a post. Hago host a post directo e indirecto por Facebook. Mando host a post por Instagram. Y yo tengo resultados con mis videos. Pero yo también, igual que Maite, no hice mis posiciones con videos. Yo hice mis posiciones a punta de mensaje frío. Frío, y yo particularmente me adapté a mandar mensaje. Entonces, si tenemos una cosa que nos está funcionando, pero también sabemos que los mensajes funcionan, ¿por qué no hacerlo?
Chicas, y no descarten el host to post, porque ustedes a veces tienen miedo de mandar mensajes fríos, pero el host to post es una manera de mandar un mensaje indirectamente a la persona. Porque vayan a suponer eso mismo de mandar el host to post a los mismos contactos ustedes de WhatsApp. Son personas que ya ustedes tienen en los contactos, son conocidas, y es simplemente que compartan una publicación que tú se la vas a dar en sus estados de WhatsApp, en su Facebook, en su Instagram, donde sea, para que más personas te conozcan. Y esa persona puede ser que te diga, ay, pero yo te lo voy a compartir, pero mi amiga, tú me puedes hablar qué cosa es la gomita, y tú no le, y la persona le cae mejor que se lo digas así, que se lo diga, ah, que se lo vendas directamente. ¿Me entiendes? Porque así funciona el ser humano, y tenemos que estar con la ola de cómo funcionan las cosas. Y le voy a decir algo con respecto a los videos, las historias, etcétera. Yo veo muchas historias de ustedes, y yo sé que ustedes no me pueden decir, no, que no tengo tiempo. Chicas, el tiempo se saca. No me saquen más tantos videos de productos en las historias. La gente las quiere ver aunque sea una vez en el día, aunque sea hablando alguna bobería. Vayan, empiecen con cualquier cosa tonta. Si no quieren hablar, pongan su cara nada más ahí dando el movedor, haciendo el café. Pero no sigan, eso es un spamming, se llama spam. La gente no quiere ver eso. La gente entra y cuando vaya, si tú ves a mí, vas a las personas que han visto tus historias. Si ves que en la primera hay 40 personas y en la segunda hay 20, quiere decir que como no vieron la cara en tu primera historia, no les interesa seguir viendo tus historias. Cuando yo salgo todas las mañanas, yo veo eso, hay 49 y acá hay 48. Eso quiere decir que la gente siguieron la secuencia de mi conversación. 2 y 3 videos habladas y después voy dividiéndome en mi día, porque las personas que te ven en la mañana no son las mismas que te ven en el mediodía, ni las que te ven en la tarde, ni las que te ven en la noche. So puedes poner contenido en esos horarios y ver qué horario mejor te funciona a ti. ¿Ok? Entonces, mis amores, no lo vamos a hacer muy largo, pero esto es consistencia, no se quedó grabado todo, se quedó grabado lo más importante, so la grabación va a ser como unos 30 minutos, 30, 35 minutos. Sean muy constantes, y les voy a dejar con un dicho que lo vi lo dijo Antonio, uno que estoy pasando un curso, que aprendí muchas cosas también de Instagram, y va a haber uno de TikTok que se los puedo pasar si están dispuestas a seguir aprendiendo. Dice que la vergüenza y el miedo, o sea, como tal, déjame ver si lo quiero decir como mismo está, la vergüenza, la pena, el miedo hace a personas pobres. Y es verdad, el miedo no es malo, porque el miedo es una señal de que lo que viene es como te quiere, el miedo es como algo que te quiere proteger de algo que tú sientes como que, ay, quiero hacerlo, pero no quiero, y te está protegiendo. Ese es el miedo, no lo vean de una forma mala, porque las emociones no son clasificadas ni como buenas ni como malas, son emociones, y son, simplemente. Entonces, ustedes salgan con todas, olvídense de lo que está pasando, de lo que no pasó, pónganle fe a lo que están haciendo. Por eso les decía hoy en la mañana los mensajes, ustedes tienen control de la cantidad de mensajes que están mandando, de la cantidad de videos que están haciendo, de las tareas diarias que están haciendo, pero no tienen control de quiénes van a venir ustedes, ¿ok? Obviamente que van a venir personas, porque todo es causa y efecto, ¿no? Pero denle duro, no se van, ni siquiera decirle algo más, o para la grabación. Rapidito les voy a enseñar cómo ponerle un cover al el video de Instagram. Ok, si ustedes se van, ven cómo el mío se ve con fotos. Se ve muy formal, etcétera. Yo lo tengo así de esa forma porque es de la forma que a mí me gusta. Bueno, ustedes van a ir aquí. Y cuando le dan al video, un ejemplo, que yo quiera subir este video, le doy aquí en editar cover. Cuando le das editar cover, tú puedes seleccionar una parte del video. Si quieres que salga la parte del video, lo mueves con tu dedito, y si quieres un ejemplo que salga esa parte, un ejemplo así, lo selecciona, y para que tú veas cómo te va a salir en la portada de Instagram, cuando tú abres, tú vas aquí y dice Profile Grid. So le cliqueas ahí y tú puedes mover que esta es la partecita que te va a salir en la foto. O sea, como tal en el Instagram, eso es lo que te va a salir. So tú lo corres con la manito para que quede lo que tú quieres que salga. ¿Me entiendes? Así. Y entonces le das Done. Y automáticamente tú lo publicas y lo que va a aparecer es la carita. Ahora, si tú le quieres poner una foto tuya ya editada, vas a también editar cover y vas aquí a añadir desde tu cámara.
o sea, de tu galería de fotos. Vamos a suponer que yo le quiero poner esta foto y le voy a dar a Profile Grid porque yo no quiero que me salgan los precios ni nada de estilo. Bueno, salen anyway. Pero si quieres nada más que salga la carita, eso es lo que te va a aparecer en tu perfil como tal de Instagram. No te va a aparecer la foto entera, te va a salir nada más lo que tú selecciones y corres con el dedito. Entonces podemos añadir otra si quieres, añadimos otra foto. ¿Cuál otra foto? No sé, esta misma. Vas a añadir esta y quieres que nada más salga esa partecita, eso es lo que te va a salir. Ustedes la pueden correr con el dedo. ¿Qué es lo que quieres que te salga? La corriste, le das tal y pues le das publicar. Puedes seleccionar también el lugar. Aquí era como le decía, que ustedes pueden escribir un caption, la la la, toda la historia, y editas el video y todo eso. Y de aquí lo salvaste y ya lo puedes usar sin marquita de agua antes de publicar. ¿Ok?